En este vídeo voy a explicar cómo hacer un child theme o un tema hijo de forma manual, es decir, sin la ayuda de un plugin. Como ya sabes, la utilización de un tema hijo es muy recomendable, sobre todo si usamos un tema padre que se va actualizando constantemente. Entonces, si queremos tocar algo del código, por ejemplo, hacer alguna modificación en CSS o crear una función en PHP, si tenemos nuestro child theme activo, se conservarán todos los cambios que hayamos hecho. De lo contrario, si no tenemos un tema de este tipo y solo tenemos el tema padre, cuando se actualice el tema perderemos todos los cambios, ¿de acuerdo? Entonces siempre es recomendable hacerlo de esta manera. Así que bueno, no me enrollo más, vamos a pasar al vídeo. Y antes de nada, ya sabes que te tengo que pedir que le des un like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos a crear nuestro child theme. Muy bien, pues lo primero que necesitamos para crear nuestro tema hijo es una instalación ya hecha de WordPress, y cuando tengamos ya el WordPress instalado necesitaremos un parent theme o un tema padre, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que haremos será irnos a apariencia, a temas, y vamos a elegir el tema que nosotros queramos. Por ejemplo, yo en este vídeo voy a utilizar el de 2021, pero puedes utilizar el que tú quieras. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es acceder a la carpeta donde está hecha la instalación de WordPress. Si lo tienes subido en el hosting, lo que tendrás que hacer es acceder por vía FTP o por cPanel o en el panel que tú tengas instalado en tu servidor. Entonces, vamos a ir a la instalación de WordPress, y yo aquí tengo una instalación hecha en una carpeta de prueba. Estoy en local, estoy trabajando en local. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y este paso es exactamente el mismo en cualquier tipo de instalación de WordPress, lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestra carpeta wp-content y vamos a buscar la carpeta de themes, que es donde están alojadas todas las plantillas que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos ya que tenemos todas estas plantillas, incluida la que vimos en el anterior vídeo donde explicaba cómo crear un child theme con un plugin, ¿de acuerdo? Entonces, esta vez lo que vamos a hacer será crear una carpeta nosotros mismos con el nombre que queramos. En este caso vamos a poner tema hijo manual. Vamos a entrar a esta carpeta, que será la carpeta de nuestro child theme, y vamos a crear dos archivos. El primer archivo que tenemos que crear es la hoja de estilos, que necesita pues cualquier tema. Esto se va a llamar style.css. Se va a llamar siempre de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al códex de WordPress. Yo ya tengo aquí la pestaña abierta, pero bueno, lo voy a dejar en la descripción para que lo tengas a mano. Entonces, ahora vamos a bajar hasta encontrar donde pone style CSS y vamos a copiar todo este código. Entonces vamos a entrar a nuestro archivo CSS, style CSS, y vamos a pegar este código, ¿de acuerdo? Aquí realmente lo único que hace falta es el nombre y el template. Aquí le vamos a poner el nombre que nosotros queramos, por ejemplo, tema hijo manual. Esto lo dejamos tal cual, esto no hace falta, esto es el autor, esto tampoco. Y aquí vamos a escribir el nombre exacto de nuestro tema, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo sabemos, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra instalación de WordPress, vamos a ir a la carpeta de temas y vamos a comprobar el nombre, en este caso 2021. Vamos a copiar el nombre de la carpeta y lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Vamos a guardar, y bueno, pues esto realmente tampoco hace falta. Así, así no hay líos. Entonces ya tendríamos nuestra hoja de estilos creada. Ahora simplemente faltaría crear el segundo archivo necesario para crear cualquier tema o cualquier child theme, que es el functions.php. Para ello pues vamos a crear un archivo, vamos a decirle que se llame functions.php. Perfecto. Entonces, para que este archivo pueda funcionar correctamente, necesitamos copiar y pegar una pequeña función de WordPress. Vamos a ir bajando. Esta sería la primera función. Nosotros vamos a copiar la segunda, esta de aquí. Vamos a copiar, vamos a ir otra vez a nuestro functions.php, vamos a pegar y vamos a guardar. Ojo, porque aquí no hemos abierto el PHP. Entonces, ahora
Esto es importante, si no, no nos va a funcionar, ¿de acuerdo? Vamos a guardar y con estos dos archivos ya tendríamos nuestro child theme creado. Ahora simplemente, si quisiéramos personalizarlo un poquito más, podríamos poner un screenshot, ¿de acuerdo? Para que se muestre en la pantalla de los temas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer será irnos al 21 y buscar el screenshot. Vamos a copiar, vamos a ir otra vez a la carpeta de nuestro child theme y vamos a pegarlo. Entonces, bueno, tendrá el mismo screenshot, tendrá la misma miniatura, pero bueno, como tiene nombres diferentes, pues lo sabremos diferenciar bastante fácil. Y si ahora vamos a nuestro administrador de WordPress y le damos a actualizar, ya aparece el tema hijo manual, que tiene la misma miniatura que el tema padre de 21, ¿de acuerdo? Aquí podríamos poner la imagen que nosotros queramos. He puesto esta para ir rápido. Entonces, vamos a activar el tema. Y ahora vamos a hacer una prueba para ver que funcione correctamente. En este caso vamos a ir al editor de archivos de tema, vamos a comprobar que efectivamente tenemos seleccionado el tema hijo manual y vamos a partir la pantalla en dos para verlo. Y bueno, para comprobar que funcione vamos a hacer una prueba muy rápida. Por ejemplo, le vamos a decir que el header, o mejor dicho, vamos a pintar el header de color pues gris. Para ello vamos a utilizar la propiedad background. Vamos a actualizar y vamos a borrar caché y efectivamente ya se muestran los headers, tanto el del artículo como el de la propia página, en color en el color que le hemos dicho nosotros. De esta forma ya sabemos que nuestro child theme funciona correctamente y ya lo podríamos utilizar para hacer todas las modificaciones que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Tanto CSS como en el functions PHP. Y nada, ya has visto que es muy fácil crear un tema hijo de forma manualmente. Recuerda que si tienes alguna pregunta o tienes cualquier sugerencia, puedes dejarla en los comentarios. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.